Quiero eh, centrarme en la presentación del documento final del sínodo. Y lo hago antes que nada, lo acabo de decir a los medios de comunicación, diciendo que una de las palabras fuertes del de sínodo es juntos, juntos, con lo que esta palabra expresa de constatación de un hecho vivimos juntos en la misma tierra atravesamos la misma historia juntos tenemos nuestra misma carne frágil juntos y dicho sea en este momento para dejar un poco el sínodo al lado y expresarlo en este momento trágico de la vida en españa especialmente en en aquellos lugares, aquellas sociedades, aquellas personas, aquellas familias que están viviendo la tragedia de un fenómeno de la naturaleza, que nos desborda, que nos sorprende, que nos interroga juntos, porque sólo así es posible abordar lo que nos desborda. Pero no sólo eso. Porque forma parte de lo que somos. Ya me introduzco en algo más de fondo del Sínodo. Sínodo habla de lo que es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios en camino, pueblo peregrino, pueblo que tiene la forma de cuerpo, pueblo peregrino que camina con quien es el camino, en quien es el camino y por el que es el camino. De hecho, las diversas partes que tiene el documento final, una introducción, cinco partes y una conclusión, todas ellas están introducidas por un texto del Evangelio según San Juan en el momento de la resurrección de Jesús, en el momento posterior a la resurrección de Jesús. Es la presencia del resucitado, los encuentros del resucitado, las palabras mandato del resucitado. Echad la red, id lo que constituye el corazón de lo que es la iglesia y de lo que la iglesia viviendo en el tiempo, en la historia, está llamada a vivir y a actuar en este momento concreto que nos toca vivir. Los comienzos del siglo XXI, los comienzos del tercer milenio. Este momento de la vida de la iglesia. Voy a ir. Bueno, son el documento final, son 50 páginas, son 155 números. Como os podéis imaginar, no voy a tener la pretensión de abrumaros leyéndolo todo, pero sí poniendo como algún flash de cada uno de estos momentos. ¿no? Empiezo por la introducción. Y de la introducción subrayar solo un par de cosas. Cada nuevo paso de la vida de la iglesia es un regreso a la fuente. Una experiencia renovada de encuentro con el resucitado que los discípulos experimentaron en el cenáculo. Y en el cenáculo esta experiencia de los discípulos es doble. Por una parte de asombro por la belleza y por otra de abrazo por su misericordia. Belleza y misericordia contemplando a Cristo resucitado son inseparables. Dicho sea con especial fuerza en esta casa, donde el resucitado se nos muestra con el corazón herido. Belleza y misericordia. Esto es lo que hace que seamos pueblo en camino. El deseo de comunicar la belleza. El deseo de compartir, de ofrecer la misericordia. Contemplando al resucitado, recordamos que hemos sido bautizados en su muerte. Y por eso el sínodo repasa algunas de las heridas de la humanidad, de los dramas de la historia. En la introducción se nos recuerda que el sínodo es un impulso del Papa Francisco a la acogida plena del concilio Vaticano II. Los grandes concilios de la Iglesia han tardado siempre siglos en acogerse. El año que viene vamos a celebrar los 1700 años del concilio de Nicea. Y todavía hoy, decir con fuerza y verdad que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre no nos resulta fácil del todo. Trento tardó en algunos sitios 200 años en que se aplicasen sus normas. Del Concilio Vaticano II, solo llevamos transcurridos unas cuantas decenas de años. Es verdad que en el ritmo de la prisa y de cómo hoy medimos y experimentamos el tiempo, el Concilio parece como coplas de otros tiempos, pero en realidad es algo muy reciente: un pentecostés por eso el papa nos ha regalado a cada uno de los miembros del sínodo este icono que es un cuadro del siglo xvi que está en el palacio apostólico en el que se pinta retrata pentecostés como maría los apóstoles discípulos algunas mujeres reciben el espíritu santo y el cenáculo del miedo se transforma en el cenáculo de la salida misionera. Ese es el momento, esa es la situación, es un, ac un acontecimiento eterno que se vive en el hoy del tiempo. El concilio Vaticano II es como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. Y ahora, unas cuantos decenios después de la celebración del concilio, entre los años 62 y 64 del siglo pasado, la Iglesia dice: Pueblo de Dios, que es una categoría del concilio. Estás llamado a la santidad, que es la propuesta del concilio. Y para eso te articulas como un pueblo organizado, como un pueblo que toma la forma de cuerpo para anunciar la salvación. Sí. Así también la introducción reconoce las resistencias, el cansancio y hacer que nuestras ideas prevalezcan sobre la escucha de la palabra de Dios. Bueno, en realidad aquí nos sentimos fotografiados todos, porque ¿quién no siente cansancio? ¿Quién no encuentra resistencias a la hora de entrar en un camino de comunión misionera? ¿Quién no piensa que si se aplicasen mis ideas nos iría mejor a todos? Porque mis ideas son las buenas. También esto ha pasado en el aula sinodal, hermanos. También en el aula sinodal, a nada que nos descuidáramos cada cual y vamos con nuestra propia. Y mira que lo dijo el Papa el primer día. Dejen ustedes sus agendas ideológicas fuera del aula. Pero no todo el mundo escuchó. como también los cansancios y las resistencias. En la propia introducción nos dice a los que estuvimos allí que hagamos lo que yo estoy haciendo ahora, que contemos la propuesta y que sobre todo animemos a seguir, porque el documento final No es normativo en el sentido de dar una serie de normas para la vida de la iglesia. Es magisterio ordinario del Papa, porque el Papa ha hecho suyo el documento final y le firmó delante de nosotros el sábado pasado. Y en ese sentido, como magisterio ordinario de la vida de la iglesia, ilumina nuestros discernimientos y nos marca una pauta a seguir. Y nos dice... Que todas las iglesias locales continúen su camino cotidiano, lo que hacemos, palabra, liturgia y caridad, con una metodología sinodal de consulta y de discernimiento. Bien, invocamos el don pascual del Espíritu Santo, pidiéndole que nos enseñe lo que debemos hacer y nos muestre el camino a seguir. Juntos. Parte primera, el corazón de la sinodalidad. Nosotros en el aula sinodal hemos trabajado este llamado instrumentum laboris. Entonces la parte primera responde a lo que en el instrumentum laboris se situaba como los fundamentos, se titulaba, perdón, como los fundamentos de la sinodalidad fundamentos. Y desde ahí el corazón de la sinodalidad dice ahora el documento final y todas las partes tienen un subtítulo. Fijaros el subtítulo de esta primera parte llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Llamados. La iglesia es una asamblea de llamados. La vocación no es algo que alguien tiene, sino la vocación es algo que todos somos. Somos. Porque hemos sido llamados. Luego hay que dar forma a la vocación concreta. Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Fundamento de la sinodalidad. La iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia, la resurrección de Jesús. El resucitado trae la paz al mundo y nos da el don de su espíritu. Cristo vivo es la fuente de la verdadera libertad, el fundamento de la esperanza, que no defrauda la revelación del verdadero rostro de Dios y del destino último del hombre. Esta es la iglesia. Existe para testimoniar al mundo este acontecimiento decisivo. Ante los casi 200 muertos de estos días, ante la visita a los cementerios que estamos haciendo en estas horas, hermanos, hemos sido llamados para testimoniar que Jesucristo ha resucitado. Con todo lo que eso lleva consigo. La iglesia pueblo de Dios es sacramento de unidad. Aquí se enlaza con Lumen Gentium 1. La iglesia es sacramento. Es importante que aparezca con fuerza esta categoría, porque en el camino sinodal empezamos diciéndonos: por una iglesia, hacia una iglesia sinodal, participación, comunión, misión. Pero la categoría misterio, la categoría sacramento, no aparecía al principio. Ya el año pasado apareció y en el documento final aparece con fuerza. Al igual que al principio solo aparecía el bautismo, ahora el bautismo también está súper subrayado, pero aparece con mucha insistencia la Eucaristía. Y al aparecer la Eucaristía aparece el ministerio del orden y todos los ministerios y la presencia del pueblo de Dios que se reúne en torno a la mesa del Señor. Por el bautismo o del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo brota la identidad del pueblo de Dios y se realiza esta identidad, fijaros lo que dice el documento final, como llamada a la santidad y envío en misión para invitar a todos los pueblos a coger el don de la salvación. Salvación es una categoría que teníamos un poco olvidada a veces en la vida de la iglesia, sobre todo al hablar de la salvación fundante, de aquello de lo que nadie nos puede salvar, que es el pecado y de la muerte, porque de otras cosas pensamos que nos salva el estado. El problema del momento en el que vivimos es que el estado cree que también va a poder salvar del pecado y de la muerte. Pero no, la salvación es pues el bautismo. En el que Cristo nos reviste de sí mismo y nos hace renacer en el espíritu de donde nace la Iglesia sinodal misionera. Este pueblo tiene la forma de cuerpo y se expresa y se alimenta en la Eucaristía. El pueblo de Dios, peregrino en el tiempo y ya en comunión con la Iglesia del cielo, en los diversos contextos en los que están arraigadas cada una de las iglesias, anuncia y testimonia la buena nueva de la salvación. este en el camino del sínodo ha sido muy importante decir algo que forma parte de la eclesiología católica la iglesia es particular en cada diócesis es local en las agrupaciones de diócesis en su implantación en el territorio y la iglesia es universal la iglesia particular y la iglesia tota o toda esto se dice facilito pero da lugar a tensiones. en este sínodo una de las tensiones más importantes ha tenido que ver con cómo conjugar la relación de las iglesias locales con la iglesia universal. el papel la autonomía la expresión del obispo o de las conferencias episcopales en relación con la iglesia universal con el papa con la curia de que sirve al papa ¿no? como eh, ¿Cómo asegurar por una parte lo que el obispo es, sucesor de los apóstoles, y aquel que preside a la que es la Iglesia, una santa católica y apostólica como porción del pueblo de Dios que habita en un territorio, y lo que el obispo también es, miembro del colegio de los doce presididos por Pedro? ¿Cómo conjugar esto? Bueno, pues ahí aparece en los fundamentos mismos de la... Eh, sinodalidad. Luego aparecen las raíces sacramentales del pueblo de Dios, donde el sínodo vuelve a decirnos, chicos, qué importancia tiene la iniciación cristiana. Y el camino de renovación de nuestras iglesias y de crecimiento de una iglesia en comunión misionera pasa por la iniciación cristiana que no nos resulta fácil. Yo recordáis escribí una carta pastoral el año pasado titulada Recuperar, mejor rescatar las primeras comuniones. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía y dentro de la Eucaristía el sínodo por dos veces insiste en la Eucaristía del domingo como primera y fundamental forma de reunión y encuentro del pueblo santo de Dios. La celebración eucarística significa y realiza la unidad de la Iglesia. Por eso la, la Iglesia, Cuerpo de Cristo, aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad. Unidad de la Iglesia y multiplicidad de asambleas eucarísticas, unidad del misterio sacramental y variedad de tradiciones litúrgicas. En el Sínodo estaban presentes las 27 Iglesias de orientales de rito católico. Vamos, de Comunión Católica, pero de ritos distintos. Eh, claro, con sus vestidos también propios y singulares, también para la liturgia, pero en una verdadera liturgia sacramental eucarística, aún expresándose en diversas formas rituales. Existe un estrecho vínculo entre la Asamblea Eucarística y la Asamblea Sinodal. De hecho, las dos palabras vienen del griego. La asamblea eucarística, que es llamada en la tradición griega Sinaxis, y la iglesia, llamada en la tradición griega Sínodo. Sínodo y Sinaxis se iluminan recíprocamente. Desde ahí... Desde estas raíces sacramentales y con el subrayado de la iniciación cristiana que culmina en la Eucaristía, la Eucaristía del domingo aparece como referencia central de esta Iglesia en comunión misionera, de esta Iglesia sinodal. El significado y dimensiones de la sinodalidad, esta palabreja que hemos usado en la Iglesia en estos tres años, que nos resultaba extraña y que hoy podemos ir traduciendo como encuentro para dialogar, discernir y decidir, como el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad, el camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer de la iglesia algo una realidad más participativa y misionera. Es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. Ha aparecido en los fundamentos, el año pasado la Virgen María en el documento final aparecía solo como un ejemplo de mujer, hablando de un capítulo que tenía el, 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 el documento... El, el informe final del sínodo que dedicaba un capítulo a la mujer o a las mujeres, ahí aparecía María. Ahora la Virgen María, Madre de Cristo de la Iglesia y de la humanidad, resplandece como el modelo de la Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa, porque ella es en efecto la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. En definitiva, hermanos, y acabo esta primera parte, aunque dejo cosas, pero para no quedarme solo en el principio, el, la sinodalidad dis, de, designa tres aspectos distintos de la vida de la iglesia. ¿Cuáles son los frutos del sínodo? Algo que me podéis decir que es etéreo, no palpable, que es una espiritualidad y un estilo. Un estilo con lo que esta palabra quiere decir, que tiene un fundamento, que es una espiritualidad, un estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza de caminar juntos y reunirse como asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús. Es un modo de vivir y de hacer, que se realiza mediante la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de comunión y la corresponsabilidad y participación de todos en los diversos niveles, en una corresponsabilidad diferenciada según la vocación a la que cada uno es llamado. En segundo lugar, la, la sinodalidad expresa procesos y estructuras, como lo que hemos vivido en este tiempo, un proceso de tres años. Una estructura que es una asamblea sinodal y que estamos llamados a que en nuestras iglesias particulares también, además de un estilo, abramos procesos y estructuras. Nuestros consejos, lo que nos planteemos dialogar juntos, la posibilidad de convocar un sínodo diocesano, bien, procesos y estructuras. Y en tercer lugar, ya que menciona lo de sínodo diocesano, la sinodalidad designa la realización puntual. De aquellos eventos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente. La sinodalidad no es un fin en sí mismo. Es un estilo, unos procesos y unos eventos para avivar la comunión sin la cual la misión no puede ser fecunda. Nos plantea esta parte también una imagen. De la Iglesia sinodal como una orquesta con diversos instrumentos y con la importancia del director de orquesta, que es el propio Señor que se hace presente en la humilde mediación sacramental de quien preside la Iglesia en cada uno de sus ámbitos, ya sea parroquial, diocesano o de la Iglesia universal. La sinodalidad así es una profecía social. Lo acabo de comentar también a través de los medios de comunicación. En una sociedad polarizada, en que incluso trágicos sucesos como los de estos días sirven para echarse los muertos unos a otros, la sinodalidad, la comunión misionera de la Iglesia, ha de ser una profecía social que diga: lo primero es buscar juntos lo que nos une, para desde ahí. Poder abordar también las legítimas diferencias o la corrección fraterna que hayamos de hacernos, pero desde este estilo. Parte segunda, juntos en la barca, la conversión de las relaciones. Fijaros, hemos dicho primero, llamados a la conversión. Ahora en esta parte segunda decimos, llamados a la conversión de las relaciones las relaciones con el señor, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones en las familias, las relaciones en las comunidades entre los cristianos, entre los grupos sociales, entre las diversas religiones. Pensad que hay muchos lugares del mundo en el que los cristianos son una minoría, donde hay una presencia mayoritaria de otras realidades de experiencias religiosas. Bien nuevas relaciones las relaciones renovadas por la gracia y la hospitalidad ofrecida a los últimos según las enseñanzas de Jesús son el signo más elocuente de la acción del Espíritu Santo desde ahí se nos dice cuál es el nuestro modelo a la hora de renovar o convertir las relaciones es Jesucristo nos pide a nosotros, sus discípulos, que nos comportemos de la misma manera y nos da con la gracia del Espíritu Santo la capacidad de hacerlo, modelando nuestro corazón según el suyo. Y hay una cita de la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, que ya ha entrado en este documento final. El corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Cuando escuchamos a nuestros hermanos participamos de la actitud con la que Dios en Jesucristo sale al encuentro de cada uno. Un número desde mi punto de vista importante a la hora de algunos de los asuntos que hoy en la evangelización de las culturas emergentes, presenta dificultades externas e internas a la Iglesia, que es todo lo relacionado con el legítimo feminismo y las discutibles ideologías de género, el documento final del sínodo dice esto, en el número 52, la necesidad de conversión de las relaciones concierne inequívocamente a las relaciones entre hombres y mujeres. El dinamismo relacional está inscrito en nuestra condición de criaturas. La diferencia sexual constituye la base de la relacionalidad humana. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. En el plan de Dios, esa diferencia original no implica desigualdad entre el hombre y la mujer. En la nueva creación, se reinterpreta la luz de la dignidad del bautismo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. <coughs> ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Como cristianos estamos llamados a coger y respetar en las diversas formas y contextos en que se expresa esta diferencia, la diferencia sexual, que es donde Dios. Y fuente de vida. Y desde esa eh, referencia aparecen como dos palabras fuertes a la hora de plantear las relaciones: la igual dignidad y la reciprocidad. Esta palabra, esto, el juego de las palabras en los documentos es interesante, porque en el aula sinodal se planteó si la palabra que había que poner era reciprocidad o, co o complementariedad. Son dos, en principio en nuestra jerga habitual pueden ser palabras similares, intercambiables, ¿no? pero cuando se quiere precisar no es exactamente lo mismo. La complementariedad puede servir, por ejemplo, a una manera de entender las relaciones como aquel que encuentra la media naranja y nos complementamos. La reciprocidad habla de una experiencia en la que la propia identidad solo se entiende plenamente en relación con el otro del que eres recíproco. Varón y mujer, nuestra diferencia sexual, nuestro cuerpo es, eh, sexual, dice, somos una persona con una radical dignidad, pero nos entendemos del todo y sobre todo se expresa la nuestra semejanza con Dios, con Dios Trinidad en la medida en que se vive la reciprocidad. Varón referido a mujer, mujer referido a varón, pero analógicamente se vuelve a utilizar la experiencia, la expresión reciprocidad. Yo he apuntado aquí cuatro números del documento referido, por ejemplo, a la relación entre el ministerio ordenado y la asamblea y el entre la relación entre cabeza y cuerpo, entre esposo y esposa, el presbítero, sacramento de la presencia de Cristo esposo y la asamblea del pueblo de Dios, presencia de Cristo esposa, ¿no? con una Reciprocidad hasta el punto de que un presbítero, un ministro ordenado que quiera vivir su vida de manera autónoma y piense que se explique él mismo a sí mismo desde una concepción individualista del ser y no personalista en el que se incorpora la reciprocidad, está fuera del sitio, fuera de tiesto. La reciprocidad. Igual que existe una reciprocidad entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. Una manera de querer leer las iglesias particulares o diócesis diciendo el obispo, obispo de Roma, déjame en paz, que yo soy autónomo. No, somos recíprocos. Pero el obispo de Roma también es recíproco respecto del Colegio de los Doce. No, no se entiende sin esta. Entonces. En este sentido, esta expresión, esta analogía, este analogatum princeps, podríamos decir, de la diferencia sexual es importante. Esto se da, esta relacionalidad a la que somos llamados en una pluralidad de contextos. Y en estos contextos el sínodo nos recuerda que vivimos en un mundo que hace un elogio muy fuerte del individualismo y que hay estructuras de pecado que surgen de relaciones distorsionadas y opuestas a las del Evangelio. Por eso, en el diálogo con las culturas, hay que ayudar a descubrir dónde las culturas necesitan ser purificadas. ¿no? La Iglesia también debe reconocer sus propios defectos, pedir perdón humildemente, atender a las víctimas de los abusos, por ejemplo, dotarse de herramientas preventivas y esforzarse por reconstruir la confianza mutua en el Señor. Porque estamos llamados a una conversión de las relaciones. Estamos llamados a una conversión de las relaciones en el mundo concreto que nos toca vivir, en el que la comprensión del sujeto no es como persona, sino como individuo autónomo, en el que el elogio de la libertad se transforma en elogio de la independencia o la desvinculación. Nosotros, al hablar de la conversión de las relaciones, Hacemos un elogio de los vínculos, del vínculo fundante con el Señor y de los demás. Dentro de esas relaciones aparecen carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Y el documento final va hablando de los bautizados, los laicos, los fieles laicos que llevan a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral sin centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en el interior de la comunidad cristiana y en sus necesidades organizativas. Hablando de los laicos, se tiene una mirada especial en el número 60 a la mujer, viendo cómo en tantos lugares de la Iglesia la mujer constituye, que además de constituir la mayoría de los fieles, son los primeros testigos de la fe en las familias. Participan activamente en muchas comunidades, dirigen escuelas, hospitales, centros de acogida, lideran iniciativas en favor de la reconciliación, contribuyen en la investigación teológica. Y bueno, y desde ahí también se habla de cómo el crecimiento de la presencia, de la mujer en puestos de responsabilidad de la vida eclesial en los diversos niveles de la iglesia, en los que se pueden dar en la vida parroquial, la presencia ya en los consejos pastorales parroquiales que se produce habitualmente, lo que puede ser en la vida diocesana y en la curia romana. Luego se habla de los niños, de los jóvenes, y hay una mirada especial a la vocación de los esposos, a la vocación al matrimonio. También se habla de la vida consagrada a la que además de hacer elogio de esa vocación, se invita a entrar plenamente en relación con las iglesias locales en las que viven y trabajan. Se vuelve a insistir al final de este repaso por las diversas vocaciones en que la primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. También hay en esta parte una reflexión sobre los ministerios, los espontáneos, los reconocidos, los instituidos, para luego dedicar una parte amplia al ministerio ordenado al servicio de la armonía, de la unidad, de la comunión de la Iglesia, con una mirada al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Desde lo que el Concilio dice, que afirma la sacramentalidad del episcopado, Recuperó la realidad comunitaria del presbiterado, está recuperada en el concilio, hace falta recuperarla en nuestra vida. Recup y el ejercicio permanente del diaconado en la Iglesia Latina. Voy a leer solo una cosa del obispo porque me interesa. ¿no? Los obispos también necesitan ser acompañados y apoyados en el ministerio. Es importante... Ayudar a los fieles a no cultivar expectativas excesivas e irreales respecto a su obispo, recordando que también él es un hermano frágil, expuesto a la tentación, necesitado de ayuda como todos. Una visión idealizada del obispo no facilita su delicado ministerio, que en cambio se sostiene por la participación del pueblo de Dios en la misión de una iglesia verdaderamente sinodal. A los presbíteros se les invita a vivir la fraternidad presbiteral y a caminar juntos en el servicio pastoral, junto con los laicos que se les encomienda. Y a los diáconos, a los diáconos, especialmente a los diáconos permanentes, que pongan el acento en el servicio de la caridad, junto al anuncio y a la liturgia, ayudando a toda la Iglesia a tomar conciencia de un estilo de servicio hacia todos, especialmente hacia los más pobres se pide la colaboración entre los de los ministros ordenados dentro de la iglesia sinodal para terminar con la palabra que yo he recogido desde el principio juntos por la misión juntos todas las vocaciones los diversos ministerios en una corresponsabilidad diferenciada el Sínodo pide de manera explícita una participación más amplia de los laicos en los procesos de discernimiento eclesial y en todas las fases de los procesos de toma de decisión. Un acceso más amplio a los puestos de responsabilidad en las diócesis y en las instituciones eclesiásticas. Un mayor reconocimiento y apoyo a la vida y a los carismas de los consagrados. En su empleo en puestos de responsabilidad eclesial. Se pide un aumento de laicos que actúen como jueces en los procesos canónicos. Y fijaros en dónde entra el Sínodo también. Un reconocimiento efectivo de la dignidad y el respeto de los derechos de quienes trabajan como empleados en la Iglesia y en sus instituciones. Fijaros la cantidad de colegios, de hospitales, en cáritas, en esta casa, en el obispado la cantidad de personas que hay contratadas. ¿no? Y también, por ahí nos dice que un estilo de vida eclesial debe también manifestarse en las relaciones laborales, en la forma en la que se establecen los contratos. Tercera parte, echad la red, conversión de procesos. El texto que recoge aquí, el documento final, es una experiencia que han tenido los discípulos de Jesús. Han estado pescando toda la noche y no han encontrado nada. Entonces les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Es como una llamada que nos hace el sínodo a seguir echando la red. Pero que lo mismo hay que echar la red a otro lado, que no vale el decir siempre se ha hecho así, que lo mismo tenemos que hacer ensayos de echar la red, es la misma acción. Es pescar, es la misma barca, pero lo mismo hay que echar la red en otro lado. Hay que ensayar métodos, expresiones, caminos, itinerarios, formas distintas, pero no como ocurrencia, sino haciéndolo desde la oración y el diálogo fraterno, es decir, en el discernimiento. Esta parte tercera, que habla de la conversión de los procesos, se refiere al discernimiento eclesial para la misión, a la articulación de los procesos de toma de decisión y a la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la evaluación. Os recuerdo un poco todo el proceso. Luego, en algunos de los números se dan pistas concretas para el camino de discernimiento de la toma de decisiones y para la evaluación y la transparencia se nos pide que las iglesias locales o las comuniones de iglesias hacen un pedido a las conferencias episcopales a que ofrezcamos pautas para la evaluación de lo que hacemos, también para la evaluación de cómo ejercemos el ministerio, no una evaluación o un juicio sobre las personas, sino algo que nos ayude a poder crecer en la misión que se nos ha llamado. Discernimiento eclesial para la misión. Buscar juntos lo que el espíritu dice a las iglesias no es una técnica organizativa, es una práctica espiritual. Sin espiritualidad todo esto del sínodo se convierte en un funcionalismo, en burocracia, en una pesadez. Si es que solo pensamos en articular procedimientos, en hacer protocolos, ya está la vida social requete llena de protocolos. Es evidente que como estamos en el mundo en el que vivimos, esto en el diálogo con nuestro mundo, claro que hemos de rendir cuentas, ahora vamos a vivir el Día de la Iglesia Diocesana y en el Día de la Iglesia Diocesana tendremos una rueda de prensa el lunes y mostraremos el resultado de nuestros balances económicos. O sea, hacemos rendición de cuentas en las parroquias, hay que rendir cuentas, lo económico es lo más fácil, el asunto es cómo rendir cuentas. De cuántos cristianos nuevos hemos logrado hacer en este año, ¿no? A cuánta gente hemos logrado atraer a la pila del bautismo, ahora que la mitad de los vallisoltanos que nacen no se bautizan. ¿Cuántas personas han entrado a formar parte de una pequeña comunidad? ¿Cómo va la participación en la Eucaristía del domingo? Eso también tenemos que evaluarlo. No para, para hacernos heridas, sino para tomar tierra de dónde estamos, de dónde nos llegamos y si es preciso para echar la red por otro lado. <laughs> discernimiento eclesial para la misión, el número 84 da marca unas etapas del discernimiento. Luego habla de la articulación de los procesos en la toma de decisiones. Y aquí hay algo en la Iglesia que es el coloquio entre lo consultivo y lo deliberativo. Se ha hecho una propuesta de reforma del código no para suprimir esta distinción, sino para explicar mejor de tal manera que el, la toma de decisiones haga que el pueblo de Dios a través de un consejo de pastoral por ejemplo ¿no? o de una asamblea de, una, de un consejo de pastoral eh, aconseje al obispo pero aconsejarle a centrar también en la toma de decisiones de tal manera de que quien toma la decisión el párroco el obispo tiene que explicar si ha seguido el consejo y si se ha desviado del consejo por qué lo ha hecho porque puede haber razones Incluso puede haber alguna razón que aquí se, se legitima también, pues mirad, esto que ocurre no os lo puedo contar, pero tengo un motivo grave de conciencia para haber tomado la decisión en otro lado, porque cuando se habla aquí de la transparencia, de la responsabilidad y de, de la evaluación, dice la transparencia en su correcto sentido evangélico, no compromete el respeto a la intimidad y a la confidencialidad, la protección de las personas, de su dignidad y de sus derechos. Por supuesto, el sello sacramental es indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción sobre él ni puede pretenderla. Esto se refiere al sacramento de la penitencia. Digo, a la hora de, de la transparencia en la iglesia, de la responsabilidad, de la evaluación. Pero no sería muy malísima cosa, muy legítimo que nosotros, el Ministerio Ordenado, acogiéndose a estos aspectos, de confidencialidad y demás, fuese una coartada para una verdadera falta de transparencia, de rendición de cuentas, de posibilidad de evaluación de lo que son las cosas normalitas, de la vida de una parroquia, de la organización de la catequesis, de la manera de poder estructurar la vida litúrgica, la acción caritativa, de la rendición de cuentas económicas. Esto es bien importante. Entonces, toda esta parte... Insisto, discernimiento, toma de decisiones, la articulación. Porque dice, la iglesia sinodal, la competencia decisoria del obispo y de sus delegados es irrenunciable. Porque la estructura de la iglesia es jerárquica y el sínodo ni ha pretendido cambiarlo ni puede cambiarlo. Pero porque hunde sus raíces en esta estructura establecida por Cristo al servicio de la unidad y del respeto a la legítima de la diversidad. Sin embargo, esta competencia decisoria no es incondicional. No se puede ignorar una orientación que surge en el proceso consultivo como resultado de un correcto discernimiento, sobre todo si es llevado a cabo por órganos de participación establecido. Una oposición entre consulta y deliberación es por tanto inadecuada. En la Iglesia la deliberación tiene lugar con la ayuda de todos. Nunca sin que la autoridad pastoral decida en virtud de su oficio. Bien, avanzo. ¿Eh? Luego, el sin... en esta misma parte se habla de los órganos de participación. El número 103 presenta una lista de órganos de participación que ya están establecidos en el Código de Derecho Canónico y quede reconoceros que muchos padres sinodales no lo sabían. O sea, que estaban pidiendo que se creasen cosas que ya existen en el derecho canónico. Otra cosa es que no las pongamos en práctica, porque los consejos pastorales parroquiales están previstos en el derecho. Otra cosa es que les haya o no y que una vez que existan, funcionen o no funcionen. Es verdad que el código dice que son obligatorios hasta hoy que son obligatorios los consejos económicos y no dice que sean obligatorios los consejos pastorales. Unas cosas que ha pedido el sínodo al Papa y que el Papa ha firmado es una modificación del, del, el, del código para decir que los consejos de pastoral sean obligatorios. Nosotros en nuestra diócesis ya lo hemos dicho, porque el obispo puede hacerlo, <laughs> puede hacerlo. El, el, el código no me prohíbe a mí decir que los consejos de pastoral parroquial en la diócesis de Valladolid sean obligatorios en todas las parroquias. Y así lo, lo dijimos firmándolo en un decreto hace ya seis meses, como resultado del propio itinerario sinodal que venimos haciendo. Ahí habla de estos eh, instrumentos. Parte cuarta: una pesca abundante, la conversión de los vínculos. ¿A qué se refiere aquí con los vínculos? A los lugares en donde estamos vinculados a la iglesia. A la parroquia y la diócesis. A la diócesis y las provincias eclesiásticas. A diócesis, provincias eclesiásticas y conferencias episcopales. Conferencias episcopales y el obispo de Roma y la curia romana. Entonces hay una conversión de los vínculos. ¿Qué me interesa a mí subrayar aquí? Un par de ideas. Una primera, que el pueblo de Dios está arraigado en un sitio, pero no lo olvidemos, porque es la propia expresión de la palabra sínodo. Es un pueblo en camino, es peregrino. Pero el, en, en esta parte de los lugares, el sínodo ha reconocido tres aspectos de la cultura actual que además afectan a todo el mundo. Cuando se habla en el propio sínodo mucho de respeto a las culturas locales, se dice que hay aspectos que nos afectan a todos. Uno, la urbanización. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la historia en el siglo XXI en el que por primera vez vive más gente en ciudades que en el mundo rural, que en pueblos. En el conjunto del mundo, en algunos lugares del mundo es... La diferencia es exagerada. ¿Qué podemos decir de nuestra tierra castellano-leonesa a la hora de la agrupación en ciudades y la situación de nuestros pueblos? Otra cuestión, la realidad de la movilidad. La movilidad expresada de diversas maneras. Primero, la movilidad de la gente que vive en un sitio, que trabaja en otro y que lo mismo participa de la vida de la iglesia en otro, que es distinto de donde está el domicilio. De su. de donde duerme. Luego está la otra gran movilidad, que es la movilidad de los movimientos migratorios, las personas que están llegando a nuestras comunidades procedentes de otros lugares del mundo. ¿no? Entonces, estas. y luego la cultura digital la influencia que tiene el mundo digital, desde todos los puntos de vista, incluso lo que ha podido tener de en la pandemia acostumbrarnos a ver la misa por YouTube y a decir, bueno, pues mira, me resulta más cómodo, pero yo todo por la 2 o por la 7, y, eh, y no voy a misa, no valoro lo presencial, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, urbanización, movilidad y cultura digital, ponen un poco en jaque nuestra comprensión de lo local. El asunto aquí, nos dice el Sínodo, es cómo los sitios donde se cruza el espacio y el tiempo puedan ser verdaderos hogares. Así se habla de la parroquia, la, lo que la parroquia debe de hacer, que es fundamentalmente iniciación cristiana, acompañamiento, formación y celebración de la Eucaristía del Domingo. Pero dice... Reúne a personas de diferentes generaciones. Para responder a las nuevas exigencias de la misión, la parroquia está llamada a abrirse a nuevas formas de acción pastoral que tengan en cuenta la movilidad de las personas y el territorio existencial en el que se desarrolla su vida. Es decir, la parroquia siempre vincula pila del bautismo y mesa de la Eucaristía con un territorio, pero hoy el territorio es móvil. Y hablamos de un territorio existencial. ¿Cómo conjugar esto? En esto estamos. Es un discernimiento en el que también estamos, no solo en nuestra diócesis, sino en todas las diócesis de la Iglesia en Castilla. ¿A qué podemos considerar parroquia? ¿Cuáles son los límites? En algunas de las eh, cientos de miles de parroquias que hay en Castilla y León, en pequeños pueblos, donde las pilas del bautismo se han secado. Porque no se bautiza a nadie, o si se ha bautizado a alguien es que viviendo fuera ha ido a bautizarse allí, en el que la convocatoria a la Eucaristía del domingo es tan frágil. ¿eso puede, podemos decir que esas realidades siguen siendo parroquia. A la hora de definir territorialmente la parroquia, cuando en un, a partir de una calle es otra parroquia, cuando la movilidad de la gente, eso tenemos que discernirlo juntos. Siempre buscando la relación entre algo que está en su sitio, la pila del bautismo, la mesa de la Eucaristía y la movilidad. Pues de ahí se habla, y al igual que todo lo que tiene que ver con el proponer la relación con iglesias vecinas. Nosotros en esto estamos, de hecho estamos en un camino de asamblea eclesial para el 2026 con todas las iglesias de Castilla y León. Precisamente para hablar de estos asuntos, para hablar de la conversión pastoral, del estilo de los propios sacerdotes y queremos una asamblea en la, en la participación del pueblo de Dios, en el que los consejos diocesanos de pastoral sean convocados para con los obispos y un grupo de presbíteros, pues reali realizar juntos este discernimiento. Se habla también del servicio del obispo de Roma y cómo está interpelado por todo esto. Vamos terminando. Parte quinta, yo también os envío. Formar un pueblo de discípulos misioneros. Es decir, el acento que pone este capítulo casi final antes de la conclusión del, eh, del, del, del documento del sínodo es yo también os envío y el acento que pone es en la formación. Y al hablar de la formación, fijaros, reaparecen dos cosas de las que ya hemos hablado. La iniciación cristiana y la Eucaristía del Domingo. En lo que la Eucaristía del Domingo tiene de formativa. Pero claro, para eso hace falta cuidar la Eucaristía del Domingo. Cuidar la Eucaristía del Domingo con una referencia comunitaria concreta. No decir, cojo el horario y cuál es la hora que más me conviene. Y si no, a las nueve a San Benito. No. La Eucaristía Dominical nos ayuda a crecer en una iglesia de comunión misionera cuando nos reconocemos en una mesa, en un altar, de manera habitual. No quiere decir que nos vayamos a pasar lista, pero tiene que haber una referencia. Eh, digo que eso, eso es en sí mismo formativo. Pero antes ha dicho la iniciación cristiana, la Eucaristía Dominical, porque en la Eucaristía Dominical. Acontece como una gracia concedida de lo, de lo alto antes de ser el resultado de nuestros propios esfuerzos bajo la presidencia de uno y gracias al ministerio de algunos que todos puedan participar en la doble mesa de la palabra y del pan. ¿Veis? El coloquio entre todos, algunos, uno, que es el coloquio de la iglesia sinodal. Pero de manera recíproca, los todos... No pueden vivir sin el uno y el uno no puede vivir sin los todos. Y como una forma de facilitar el coloquio, aparecen los algunos que realizan ministerios, que están en el Consejo. Porque en la Eucaristía todos participamos, pero hay algunos lectores, algunos que cantan, algunos que pasan el, la colecta, algunos que presentan el pan y el vino. Este gesto debería de ser más expresivo, no tener el pan y el vino en el altar o cogerle el propio cura de la creencia, porque el pan y el vino son fruto del don de Dios y del trabajo de los hombres. Expresa visiblemente el significado de la vocación laical en cada una de las celebraciones. ¿no? Bueno, pues se habla de estos dos instrumentos formativos, iniciación cristiana, e Eucaristía, y luego la formación específica según la vocación en la que cada uno es llamado. Y de manera transversal para todos una formación en el estilo sinodal, en el estilo de la escucha, de la conversación en el espíritu, del discernimiento para la toma de decisiones. Esta es eh, y termino con la conclusión. También en la formación, perdona porque si esto se me olvidaba, me parece importante. Fijaros, se ha hablado de la iniciación cristiana, de la Eucaristía, de la formación específica en la vocación en la que cada uno es llamado, en el seminario, en el noviciado. Pero ¿dónde se vive la formación para la vida laical? Uno que decida meterse a laico, ¿dónde va? Porque uno que decida meterse a cura ya sabe lo que tiene que hacer. Pero uno que decida meterse a laico, ¿dónde se forma? ¿Dónde forma su vida para ser testigo del Evangelio en medio de los asuntos cotidianos? Pues en una comunidad cristiana, hermanos, no se puede ser cristiano hoy. Bueno, bendito sea Dios, no lo debo de decir porque eso no lo dice Jesucristo. Jesucristo dice que nos amemos unos a otros y que estemos. Pero me entendéis, ¿no? Hoy, en el mundo en el que vivimos tan a contracorriente, solos, precisamos un apoyo, una comunidad, que puede tomar diversas formas. Claro, a nadie se le dice que tenga que ser este tipo de comunidades o no, pero diversas formas, ¿no? El, los temas de la doctrina social de la Iglesia. El compromiso por la defensa de la vida y los derechos de la persona, por el orden justo de la sociedad, por la dignidad del trabajo, por una economía justa y solidaria, por una ecología integral, forman parte de la misión evangelizadora que la Iglesia está llamada a vivir y encarnar en la historia. Conclusión: un banquete para todos. Somos peregrinos, pero no salimos de la Iglesia a dar una vuelta, que diría don Ricardo Blázquez. No, somos peregrinos. Hacia el banquete de las bodas del Cordero. Somos peregrinos. El relato de la pesca milagrosa termina en un banquete, y el relato de la vida termina en la vida eterna, en el banquete de las vidas de, de las bodas del Cordero. En el banquete del resucitado encuentra cumplimiento la imagen del profeta Isaías, que inspiró los trabajos de la Asamblea Sinodal. Una mesa sobreabundante y deliciosa preparada por el Señor en la cima del monte. Así, viviendo este camino con esta esperanza que nadie nos puede arrebatar, pero que no podemos comprar ni conquistar, sino solo invocar, podemos hacer que la Sínodadrea de la Iglesia se convierta en profecía social, inspirando nuevos caminos también para la política y la economía colaborando con todos los que creen en la fraternidad y la paz como intercambio de dones en el mundo. A la Virgen María, que lleva el espléndido título de Odigitría, Odigitría es decir, aquella que indica y guía el camino, confiamos los resultados de este sínodo. Que ella, madre de la Iglesia, que en el cenáculo ayudó a la comunidad naciente a abrirse a la novedad de Pentecostés, nos enseñe a ser un pueblo de discípulos misioneros que caminan juntos. Amén.